Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de 1000 pesos. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añada en un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver la siguiente pregunta que me dice: identificar los términos que faltan en la siguiente integral y me dan esta integral que tenemos acá y estas integrales medio desarrolladas por el método de fracciones parciales. Recuerden que nosotros utilizamos el método de integración por fracciones parciales cuando precisamente en el denominador tenemos una expresión factorizable. En este caso, nosotros ya tenemos factorizada la expresión, pero tenemos específicamente hablando en este problema factores lineales repetidos. Recuerden que cuando nosotros aplicamos el método de integración por fracciones parciales, vamos a sacar una nueva integral por cada uno de los factores que tenemos. Pero cuando precisamente tenemos factores lineales repetidos, vamos a repetir tantas veces como nosotros necesitemos repetir el factor lineal hasta que lleguemos al grado en cuestión, incrementando la potencia o bajándola según el orden en el que estén utilizando. Pueden empezar con x menos 2 elevado al cuadrado, después x menos 2 y ya terminaríamos con todos los grados del factor lineal. Pero en este caso, como están empezando con x menos 2 elevado a la 1, pues entonces vamos a tener que pasar a x menos 2 elevado al cuadrado. Y como precisamente ya terminamos de cubrir este factor lineal repetido, nos pasamos al siguiente factor, que en este caso sería x más 4. Por lo tanto, lo que me está pidiendo el problema es identificar los términos que faltan en la siguiente integral, serían x menos 2 elevado al cuadrado y x más 4. Así que esto pertenecería al inciso A. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: señalar la integral que es equivalente a, y me dan esta integral que tenemos acá. Como podemos darnos cuenta, también es una integral que se tiene que resolver por el método de fracciones parciales, y en el denominador ya nos están dando factorizada la expresión. Así que simplemente tenemos que empezar a separar en nuestras integrales por fracciones parciales. Recuerden una vez más, formamos una nueva integral por cada uno de los factores lineales que tenemos en el denominador, pero como en este caso otra vez tenemos factores lineales repetidos, entonces dos denominadores van a tener que ser este factor lineal específicamente aumentando o decrementando el grado del factor en cuestión. Entonces decimos que esto va a ser igual a la integral de a, que va a estar dividiendo a x más 3 por mi diferencial de x, más la integral de b, que va a estar dividiendo a x más 3 elevado al cuadrado por mi diferencial de x, más la integral de c entre x menos 2. Ya tenemos este factor que va a estar multiplicando a mi diferencial de x. Aunque repito una vez más, no hay una obligación ni una necesidad de hacerlo en este orden. Nosotros también podemos empezar como la integral de a entre x más 3 elevado al cuadrado por mi diferencial de x, más la integral de b entre x más 3, ya cumplimos con los grados de nuestro factor lineal, por mi diferencial de x, más la integral de c entre x menos 2 por mi diferencial de x. O si así lo deseamos, empezar con el otro factor, que en este caso sería la integral de a entre x menos 2 por mi diferencial de x, más la integral de b entre x más 3 por mi diferencial de x, más la integral de c entre x más 3 elevado al cuadrado por mi diferencial de x. Cualquiera de los tres casos es exactamente lo mismo, porque al momento de resolver las integrales, lo único que vamos a tener es en diferente orden los resultados, pero es exactamente lo mismo. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Obviamente vamos a comparar respecto a qué respuesta de la guía están mencionándolos, pero simplemente se los digo para que no crean que obligatoriamente tienen que seguir esta notación del denominador con el grado del factor lineal más pequeño hasta el más grande. Puede ser al revés o pueden estar en diferente orden. Entonces vamos a ver a qué respuesta corresponde este problema, y esto pertenecería al inciso C.
Al inciso C, quiero que observemos que aquí están utilizando precisamente esta notación, que fue la primera que utilicé, que sería A entre X más 3 por mi diferencial de X, más la integral de B entre X más 3 elevado al cuadrado por mi diferencial de X, más la integral de C entre X menos 2 por mi diferencial de X. Y no tiene absolutamente nada de malo, pueden utilizarlo también de esta manera, pueden estar revueltos, a fin de cuentas son sumas, y recuerden que realmente el orden no me importa tanto. Entonces, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver siendo verdad que me dice resolver la integral y me dan esta integral que tenemos acá que se tiene que resolver por el método de fracciones parciales. Como podemos darnos cuenta, también el denominador ya está factorizado, así que simplemente tenemos que empezar a separar nuestras integrales por el método de fracciones parciales. Recordemos que formamos una nueva integral por cada uno de los factores del denominador. Decimos entonces que esto va a ser igual a la integral de A entre X, que es este primer factor, por mi diferencial de X, más la integral de B entre X menos 5 tercios por mi diferencial de X. Una vez que yo ya separé las integrales por el método de fracciones parciales, tenemos que resolver ahora el procedimiento algebraico de fracciones parciales. ¿Cómo hacíamos eso? Simplemente separando las fracciones de A entre X más B entre X menos 5 tercios y resolviendo esta suma de fracciones con diferente denominador. Ahora decimos, factor común denominador es esto por esto. Recuerden dejarlo indicado para que sea más fácil de operar. X que va a multiplicar a X menos 5 tercios y empezamos. X por X menos 5 tercios entre X es X menos 5 tercios por A, pues sería A por X menos 5 tercios más X por X menos 5 tercios entre X menos 5 tercios por B, pues simplemente sería B por X. Resolvemos el numerador y decimos que esto va a ser igual a A por X es AX más por menos son menos 5 tercios de A más BX que va a estar dividiendo A este denominador que sería X por X menos 5 tercios. Ahora, recuerden que desde este punto yo ya puedo dejar este denominador atrás, ya no hay necesidad de ponerlo porque simplemente quiero encontrar los valores de A y de B. Así que lo que voy a hacer a continuación es separar este numerador y además, en ese paso, agrupar todos los términos que tengan X con todos los términos que tengan X y todos los términos independientes, mandarlos a ese otro lado, ¿no? Entonces tendríamos AX más BX agrupados menos 5 tercios de A. Lo que voy a hacer ahora es factorizar mediante factor común una X de ambos términos y tendríamos entonces X que va a multiplicar a A más B menos 5 tercios de A. Recuerden ahora que para poder resolver las fracciones parciales, lo que tengo que hacer es igualar este numerador con el numerador original de la integral, que en este caso únicamente va a ser un 1. Recuerden que el diferencial de X no se cuenta, pero hay un 1 aquí, aunque no se vea y aunque no le estén indicando. Así que lo que tengo que hacer ahora es igualar todos los términos que tengan X con todos los términos que tienen X del numerador original y todos los términos independientes con todos los términos independientes del numerador original. Podemos darnos cuenta que no hay ningún término con X en el numerador original de la integral. Por lo tanto, vamos a decir que X por A más B va a estar igualado con 0 porque no hay ningún término con X y menos 5 tercios de A va a estar igualado con 1 porque son los términos independientes. Resolvemos esto que tenemos acá y decimos que A más B va a ser igual a 0 entre X, así que A más B va a ser igual a 0. Y tendríamos entonces que resolver ya simplemente este sistema de ecuaciones. Podemos darnos cuenta que esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación para poder encontrar el valor de A y el valor de B. La segunda ecuación es muy fácil de factorizar, que diga de despejar. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que dejar esta completamente sola. Este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando y tendríamos lo siguiente. Menos 5A que va a ser igual a 1 que va a multiplicar a 3. Y el menos 5 que está multiplicando lo paso dividiendo. Así que decimos que A va a ser igual a 1 por 3, son 3, que va a estar dividiendo a menos 5. Por último, esto va a ser igual a más entre menos, es menos 3 quintos. Ahí está. Ya tenemos el valor de A. El valor de A lo podemos sustituir en esta ecuación y decimos entonces que A más B va a ser igual a 0. Lo único que hice fue reescribirla. Y ahora sí, sustituyendo tendríamos menos 3 quintos más B que va a ser igual a 0. Así que despejando el valor de B, B va a ser igual a esto que está restando, pasa sumando, únicamente tendríamos 3 quintos.
Entonces ya tenemos que a vale menos 3 quintos y b vale 3 quintos. Vamos a sustituir esos valores en nuestras integrales. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a la integral de a, pero a dijimos que vale menos 3 quintos. Entonces serían menos 3 quintos, que va a estar dividiendo a x por mi diferencial de x, más la integral de b, pero b vale 3 quintos. Entonces serían 3 quintos entre x menos 5 tercios por mi diferencial de x. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer ahora es sacar constantes de todas las integrales. Recuerden que se declara constante todo lo que no sea la variable respecto a lo que se está integrando. Y como estamos integrando respecto de x, todo lo que no es x se sale como variable, queda como constante. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a menos 3 quintos, sacando la constante, por la integral de diferencial de x entre x, más 3 quintos, sacándolo como constante, por la integral de diferencial de x entre x, menos 5 tercios. Ahora, vamos a resolver estas dos integrales. Esta es completamente directa, esta se tiene que hacer por el método de cambio de variable, pero muy estrictamente hablando la podríamos hacer de manera directa, pero no pasa nada, vamos a hacerlo por el método de cambio de variable. Decimos entonces que precisamente el cambio de variable va a ser el denominador y u va a ser igual a x menos 5 tercios. Así que mi diferencial de u es igual a la derivada de esto que tenemos acá, y la derivada de todo esto simplemente es 1 por mi diferencial de x, así que mi diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x. Aplicamos los cambios de variable en esta integral y tendríamos que esto va a ser igual a menos 3 quintos por la integral de diferencial de x entre x, más 3 quintos, que va a multiplicar a la integral de diferencial de x, pero diferencial de x dijimos que es diferencial de u, que va a estar dividiendo a x menos 5 tercios, pero x menos 5 tercios simplemente es una u. Ya tenemos dos integrales completamente directas. Recordemos que la fórmula de integración que vamos a utilizar es la integral de diferencial de x entre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante de integración. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a menos 3 quintos por el logaritmo natural del valor absoluto de x, más 3 quintos por el logaritmo natural del valor absoluto de u. Todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque no hemos regresado a nuestro cambio de variable. Decimos entonces que esto va a ser igual a menos 3 quintos por el logaritmo natural del valor absoluto de x, más 3 quintos por el logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u dijimos que vale x menos 5 tercios. Ahora bien, les voy a decir algo. Esto para mí ya puede ser el resultado de esta integral, porque de hecho lo es, así que ya añado la constante de integración. Sin embargo, si nosotros revisamos las respuestas de este problema, podemos darnos cuenta que literalmente ninguna coincide con este resultado. Y eso se debe a que aplicaron algunas propiedades logarítmicas por ahí. Así que precisamente vamos a llegar a la respuesta que está marcando la guía como correcta. Borramos esto que tenemos acá, que es la constante, y la podemos borrar y la podemos poner hasta el final. Y lo primero que voy a hacer es factorizar mediante factor común un 3 quintos. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a 3 quintos, que va a multiplicar a menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, más el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 5 tercios. Perfecto. Cerramos nuestro paréntesis y lo que vamos a hacer a continuación es resolver esta suma de fracciones con diferente denominador del logaritmo. Esto va a ser igual a 3 quintos, que va a multiplicar a menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, más el logaritmo natural del valor absoluto de factor común denominador es 3. 3 entre 1 son 3, por x serían 3x, menos 3 entre 3 es 1, por 5 serían 5, cerramos el valor absoluto y cerramos el factor. Entonces decimos que esto va a ser igual a 3 quintos, que va a multiplicar a menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, más el logaritmo natural de esto que tenemos acá. Pero a ver, muy importante mencionar que para poder llegar específicamente hablando a la respuesta que marca como correcta la guía, lo primero que tenemos que hacer es aplicar unas propiedades de los logaritmos específicamente aquí, en esta expresión que tenemos acá. ¿Qué propiedad sería? Ah, pues la que me dice que el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a entre b. Podemos darnos cuenta que en este caso todo esto sería a y todo esto que tenemos acá sería b. Entonces, aplicando esta propiedad de derecha a izquierda, tendríamos lo siguiente, que sería el más el logaritmo natural del valor absoluto de 3x menos 5 menos el logaritmo natural del valor absoluto de 3. Y cerramos nuestro paréntesis. Ahora, decimos que esto va a ser igual a
3 quintos que va a multiplicar a, y quiero que observemos que lo que vamos a hacer a continuación es agrupar otra vez. Voy a agrupar únicamente este término con este término, pero acomodando este término primero, tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de 3x menos 5, menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, insisto una vez más, los estoy agrupando con propiedad asociativa, y menos el logaritmo natural del valor absoluto de 3, que lo estoy mandando a otro lado, pero dentro del mismo paréntesis, porque está siendo afectado por ese 3 quintos. Ahora decimos que esto va a ser igual a 3 quintos que va a multiplicar a, y justamente aquí, en esto que tenemos acá, vamos a aplicar otra vez esta propiedad de los logaritmos que tenemos acá. Decimos entonces que esto me quedaría como 3 quintos por el logaritmo natural del valor absoluto de, esta vez lo estoy pasando de este lado a este lado, sería el logaritmo natural de A entre B. Entonces sería el logaritmo natural de 3x menos 5 entre x solamente, y cerramos el valor absoluto, menos el logaritmo natural del valor absoluto de 3. Y cerramos nuestro factor. Por último, ya para poder llegar a la respuesta que está marcando como correcta en la guía, tenemos que repartir este 3 quintos. Decimos que esto va a ser igual a 3 quintos por esto, son 3 quintos del logaritmo natural del valor absoluto de 3x menos 5 entre x, más por menos, son menos 3 quintos del logaritmo natural del valor absoluto de 3, más mi constante de integración, y este sería entonces el resultado de este problema. Pero ustedes me van a decir, oye, ¿qué onda si esto no está en la guía? ¿Qué onda con este menos 3 quintos? Esto sí se parece, pero ¿y este menos 3 quintos sobre el logaritmo natural del valor absoluto de 3? ¡Ah! Es que lo que pasa es que todo esto que tenemos acá, quiero que observemos. A ver, ustedes díganme, ¿ven alguna variable aquí? ¿Ven alguna x? No, no vemos ninguna variable. Por lo tanto, todo esto es una constante. Y nosotros sabemos perfectamente que al momento de operar una constante con una constante, se puede declarar como una sola constante. Entonces, esto va a ser igual a 3 quintos por el logaritmo natural del valor absoluto de 3x menos 5 entre x, cerrando nuestro valor absoluto, más mi constante, y esto ahora sí sería el resultado de este problema. Así que pertenecería al inciso C.